Cuando imagino a Becker en Sevilla, lo veo siempre en su barrio, atravesando el aire mágico de la plaza de San Lorenzo, camino de la Barqueta, donde orillas del Guadalquivir tanto soñó y tan bello imaginó su futuro. ¿Dónde encontrar mejor a Becker? ¿Cómo entenderle del todo sin esa luz y ese aire? Estas son unas palabras del poeta Rafael Montesinos, con las que siempre me gusta empezar en esta plaza, porque además son un homenaje hacia él, mucho más este año, en el que se han cumplido 100 años de su nacimiento, bueno, el 30 de septiembre, que nació muy cerquita de aquí, en la calle Santa Clara, que es una calle muy bequeriana también. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a conocer quiénes eran los Becker, porque claro, el apellido Becker no es muy sevillano, no es muy español, ¿no? Bueno, pues los Becker llegaron a Sevilla en el año 1588, procedentes de la ciudad alemana de Moers. Hicieron 2.200 kilómetros para llegar aquí, y los que llegaron fueron un tal Enrique Becker con sus hijos Adán y Miguel. Eran comerciantes de lana y bueno, se establecieron en Sevilla porque entonces Sevilla era una de las ciudades más importantes en Europa, desde donde se centralizaba todo el comercio con América. Esta familia Becker pues, fue de las más importantes en su época en Sevilla. Alguno de los Becker fue inquisidor, alguno fue canónigo de la catedral, es decir, una familia muy, muy integrada y de las más poderosas en la ciudad. José Domínguez Becker, o José Domínguez Insausti, nació en 1805 y fue él precisamente quien recuperó el apellido Becker. Y lo hizo, bueno, se dice, eso es bonito, pero no creo que sea por eso, se dice que lo hizo porque su abuela y madrina, se bautizó en San Esteban, doña Mencía de Tejada y Becker, le tenía mucho cariño al apellido Becker, pero sabía que se iba a perder. Y él, como homenaje a su abuela, lo adelantó. Pero bueno, la realidad es que él adelantó el apellido porque como la familia Becker había perdido todo ese prestigio que tenía, pensaba que si utilizaba el apellido Becker, pues algo de prestigio recuperaría. Bueno, pues José, Pepe Becker y Joaquina tuvieron 8 hijos. Y Pepe Becker tuvo la manía de ponerle a todos sus hijos el nombre de un rey o de un emperador. Valeriano es nombre de un emperador romano y Gustavo Adolfo Becker, bueno, pues tiene nombre, digo, tienes nombre de rey sueco y apellido alemán, ¿no? El poeta más sevillano, pues tiene es un nombre sueco y un apellido alemán. Y bueno, todos sabéis, ¿no?, que Gustavo Adolfo Becker se bautizó en esta iglesia, en esta pila, igual que Rafael Montesinos. Es curioso, ¿no?, que luego sería Rafael Montesinos su mejor biógrafo y bueno, es curioso, ¿no?, que pensar que los dos están bautizados en la misma pila. Valeriano Becker nació en 1833 y Gustavo pues nació en el 36, 1836, que fue el año de la desamortización de Mendizábal, que luego le sería muy útil cuando se marchó a Veruela, a ese monasterio en el que ocupó una celda porque los monjes se habían ido, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos seguir con la ruta y vamos a ir a la casa natal. Cuando nació Gustavo Adolfo Becker, el 17 de febrero de 1836, esta calle se llamaba Calle Ancha de San Lorenzo y este era el número 9. Como digo, la casa natal de Becker, pero con dudas. Hay quien dice que es imposible que esta sea la casa natal de Becker, pero sin embargo, los biógrafos de Becker dicen que quien dijo que en esta casa había nacido Gustavo fue su hermano Estanislao, que era el segundo de los 8 hermanos Becker. Todos fueron varones. Este Estanislao es quizás el único hermano del que se tienen noticias, aparte de Valeriano. Y esta placa se colocó aquí en el año 1887. Y ese homenaje consistió en colocar esta placa, consistió en poner una lápida a orillas del Guadalquivir, porque Gustavo siempre decía que su sitio preferido en Sevilla era la orilla del río. De hecho, él paseaba mucho, hacía paseos en bote, era su lugar preferido. Y entonces, pues, como homenaje a ese deseo, a ese amor de Gustavo por el río, se puso allí una piedra que desapareció, no se sabe dónde está, y hubo una misa muy solemne en San Lorenzo. Esos fueron los actos que se hicieron en 1887. Bueno, esta casa la compró en 1909, o quizás un año antes, el torero Antonio Fuentes, que era conocido como el torero de las golondrinas, porque era muy amante de Gustavo Adolfo Becker. Pero bueno, la casa la derribó, la construyó, es decir, que lo que hay dentro no hay nada de la época de Becker. Por eso digo que hay incluso quien dice que de la casa de Becker no hay nada, la fachada y posiblemente ni eso.
Yo lo que sí recuerdo es que cuando yo era joven, yo pasaba por aquí y yo lloraba. Yo siempre lloraba porque aquí lo que había era una reja y lo que se veía dentro eran escombros y ratas. Y yo decía, no es posible que la casa de Becker esté en ese estado, ¿no? Yo lloraba, de verdad os lo digo, que para mí era algo incomprensible y muy doloroso. Y esta casa sigue en pie gracias a Rafael Montesinos, ¿no? En el año 75, 1975, hubo un incendio en la casa. Es decir, que es que está como gafada un poco, ¿no? Y bueno, ahora mismo es propiedad privada, ¿no? Hasta no hace mucho aquí había un cartel de se vende, que de hecho yo incluso llamé para ver cuánto costaba un apartamento, para decirme, voy a ir a vivir a la casa de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero bueno, el precio era desorbitado. Bueno, aquí veis este azulejo, hay varios en Sevilla, todos del mismo formato, que se pusieron en 1970 para conmemorar los 100 años de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, aquí aparecen unos años y yo estoy convencida, pero no porque lo diga yo, sino porque ningún biógrafo en realidad dice que en estos años son los años en los que Bécquer vivió aquí. Lo que sí sabemos es que aquí se vinieron después de la muerte del padre. Antes habían vivido, parece ser, en la que ahora mismo es la calle Alcoy. Y también sabemos que vivieron un tiempo en la Alameda de Hércules. Es decir, siempre la familia se movió en el entorno de San Lorenzo. Por eso nos gusta tanto decir que San Lorenzo es el barrio de los Bécquer. En la Alameda vivieron con sus tías, María y Amparo, que eran hermanas de su madre. Y Valeriano y Gustavo siempre estuvieron juntos, porque en algún momento los hermanos se separaron, porque claro, nadie podía hacerse cargo de 8 niños, ¿no? Pero Valeriano y Gustavo siempre, siempre estuvieron juntos desde que nacieron, ¿no? Porque se llevaban 2 años y pico. Y me gusta esa historia porque son dos hermanos que vivirían siempre juntos. Tanto es así que murieron con 3 meses de diferencia, ¿no? Yo siempre pienso que es verdad que Gustavo estaba enfermo, pero yo creo que el acicate para que él muriera fue precisamente la muerte de Valeriano, ¿no? Ellos vivieron juntos en Sevilla y luego pues en Madrid también, y siempre incluso trabajaron juntos, ¿no? Que es lo bonito de estos dos hermanos, de Gustavo y Valeriano. Bueno, pues hicieron un recorrido por varias casas de aquí, del barrio de San Lorenzo, y también se dice que vivieron un tiempo en la calle Pascual de Gallangos y que allí fue donde falleció Joaquina, la madre, que fue enterrada con un entierro muy pobre en el cementerio de Triana. Cuando murió el padre, os comentaba antes que dejó un libro de cuentas, pues ese libro de cuentas lo cogieron Gustavo y Valeriano. ¿Y qué hacían estos niños? Pues que en ese libro de cuentas Valeriano dibujaba y Gustavo escribía. Bueno, y también dibujaba porque Gustavo era un grandísimo dibujante. Y bueno, esos son los primeros documentos que tenemos de los hermanos Bécquer. Y hay un texto muy bonito que escribió Gustavo cuando murió Valeriano y dice lo siguiente sobre ese hecho. Es una puerilidad, pero yo recuerdo que siendo muy chico nos quitaban la luz después de acostados y Valeriano, las noches de luna, abría el balcón y dibujaba aquella claridad dudosa. Ya desde chico pintaba todo lo que nos sucedía y retrataba en papeles y libros a las gentes que íbamos conociendo. Me parece un recuerdo precioso sobre su infancia, porque pensaba que estas palabras las escribió él cuando murió Valeriano, es decir, 3 meses antes de morir, y estaba acordándose de cuando tenían pues 10, 11 años, ¿no? Sí, Gustavo nunca se olvidó ni de su infancia ni de su Sevilla natal. Él escribió obras dedicadas a Sevilla, ¿no? El artículo de la feria, el artículo dedicado al Corpus y la venta de los gatos, que bueno, no vamos a ir porque se aleja mucho, que no es en sí una leyenda, es una narración contemporánea, y es un texto en el que Gustavo lo que hace es lamentarse un poco, ¿no?, de esos cambios que está sufriendo Sevilla, porque a él le horrorizaba la modernidad, pero le horrorizaba la modernidad porque él era tan amante de la tradición que le dolía mucho que se perdieran las cosas antiguas, ¿no? A ver, Valeriano empezó a estudiar en el Colegio de San Diego, que el Colegio de San Diego lo había fundado nada más y nada menos que Alberto Lista, y era su director. Y bueno, ese Colegio de San Diego es el germen de lo que es ahora el Instituto San Isidoro.
¿Qué pasa? Que cuando le llegó la hora de estudiar a Gustavo, pues ya la familia estaba peor económicamente y no pudo ser. Y entonces Gustavo estudió en este colegio, San Francisco de Paula, que nada tiene que ver con el San Francisco de Paula de ahora. Y aquí parece ser que estuvo desde el año 41 hasta el año 45. Al año siguiente, en el año 46, Gustavo Adolfo Bécquer entró a estudiar en el Colegio de San Telmo, en la Escuela de Mareantes. Con tan buena o tan mala suerte, cada uno ya que elija, que al año siguiente, en 1847, el colegio se cerró, con lo cual tuvo que abandonarlo. ¿Qué pasa? Pues que Gustavo Adolfo Bécquer estaba estudiando para ser piloto, piloto marino. Entonces yo siempre digo, perdimos un marino, pero ganamos un poeta. O bueno, o a lo mejor hubiera hecho las dos cosas, no sé, pero seguro, seguro que si no hubieran cerrado San Telmo, no tendríamos las rimas, creo yo, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer estudió en ese colegio como niño huérfano, que era huérfano de padre. La madre murió estando Gustavo Adolfo Bécquer ahí en San Telmo. De hecho, San Telmo lo cerraron en julio del 47 y la madre murió en febrero. Lo curioso es que también Estanislao Bécquer había estudiado en San Telmo. Por eso parece ser que le resultó más fácil a Joaquina, a la madre, que Gustavo estudiara allí, ¿no? Porque las condiciones eran un poco complicadas. Pero es que también sabemos que 50 años antes de que Gustavo entrara a estudiar en San Telmo, estudió otro antepasado, un tal Antonio Fernández Bécquer. Y puede ser que eso ayudara a Joaquina Bastida para que Gustavo estudiara allí. Bueno, la época de San Telmo es muy interesante, porque es curioso que a pesar de que se quedó huérfano de madre en ese momento, sacó unas notas excelentes. Es decir, un niño que se quedó sin madre cuando se había quedado sin padre unos años antes, es decir, un niño que había tenido una infancia muy triste. Yo siempre pienso que la infancia de Gustavo tuvo que ser muy triste, ¿no? Fue una infancia en la que siempre tuvo que convivir con la muerte, primero del padre cuando tenía 5 años, luego de la madre cuando tenía 11, y siempre pues en casa de familiares, ¿no? Una infancia complicada. Bueno, pues como decía, San Telmo es muy importante porque allí conoció a Narciso Campillo, uno de sus amigos hasta el final de su vida, y a Narciso Campillo. Y bueno, con él se dice que escribieron una obra de teatro, una novelita que representaban las obras de teatro en el colegio. Bueno, ya con Narciso Campillo la amistad sería pues hasta la muerte, ¿no? Siempre. Aunque no hay que fiarse de todo lo que cuenta Narciso Campillo porque era un poquito envidioso, pero bueno. Entonces, pues, os cuentan que escribieron El Bujarrón en el desierto, en fin, unas obras con unos nombres un poquito muy graciosos, ¿no? Y bueno, era un niño, pues, que aunque pasó una infancia triste, pero era un niño que se dedicaba a pasear por la ciudad, le gustaba mucho ir a Itálica y, sobre todo, como decía antes, le gustaba, sobre todo, pasear por el río. Después de salir de San Telmo, en el año 47, Gustavo ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Allí estuvo un par de años, no le gustaba mucho, y decidió, pues, irse de allí y se fue a... con su tío, de lo cual también hablaremos luego. Pero Gustavo Adolfo Bécquer terminó estudiando en el Colegio de San Diego, también. ¿Y qué pasa? Pues que allí estudió nada más y nada menos que con Rodríguez Zapata. En el Colegio de San Diego aprendió italiano y eso le serviría muchísimo para leer y para traducir a Dante. Dante es uno de los escritores que más influyeron en la obra de Gustavo. Conocía perfectamente la Divina Comedia de Dante. Es decir, él se fue a Madrid con una poesía muy clásica, muy retórica, muy cargada de retórica, muy fría, pero bueno, eso le sirvió para hacer la revolución que él hizo en Madrid hasta convertirse en lo que fue, ¿no? En lo que es el primer poeta moderno de nuestra lírica, ¿no? Hay un proceso pues increíble, ¿no? Pero no podemos nunca olvidarnos de esa formación que él recibió en Sevilla, porque el Colegio de San Diego era, dicen, el mejor colegio de España, uno de los mejores colegios de España, y era el colegio de la élite sevillana. Estamos aquí porque aquí está el retrato, que a mí me gusta mucho decir siempre que ese retrato es lo que mejor identifica la unión de los hermanos, ¿no? Porque es la visión de Gustavo que tenía Valeriano. Hay quien dice que ese retrato está muy idealizado, tampoco tanto, ¿no? Si vemos las fotos que existen de Gustavo, que existen 3 fotografías,
Pues bueno, sí, tampoco ha cambiado, pero a ver, su hermano también hizo un retrato romántico. Dicen los expertos en arte que este retrato de Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los mejores retratos del romanticismo europeo. Y yo creo que es que en realidad Valeriano Bécquer todavía no está lo suficientemente valorado. Valeriano está siempre a la sombra de su hermano. Y eso es un error tremendo, porque yo creo que es imposible pensar en Gustavo sin Valeriano y viceversa, ¿no? Son dos hermanos que lo fueron todo el uno para el otro. Y sin el uno no existiría el otro, ¿no? Es como decía Gustavo, ¿no? Él pinta mis versos y yo escribo sus pinturas, ¿no? Y es verdad, es una cosa increíble la unión que tenían esos hermanos, que eran mucho más que hermanos, eran amigos, colegas, compañeros, lo eran todos. Bueno, pues ese retrato es un retrato típico del romanticismo, ¿no? Con ese fondo neutro y ese rostro del poeta que es lo que destaca, ¿no? Con esos ojos, esa mirada tan penetrante. Y bueno, es verdad que Valeriano le puso los rizos y la periña, que son pues signos del romanticismo. Pero también estamos en esta plaza para contaros lo que son las casualidades, ¿no? Os comentaba antes que Gustavo Adolfo Bécquer estudió en la Escuela de Bellas Artes, y la Escuela de Bellas Artes estaba aquí, en este museo, que entonces era el Museo de Pinturas. Valeriano también estudió aquí, y los dos se especializaron en la pintura del Siglo de Oro, y de hecho Valeriano se especializó mucho en Murillo. Todavía se conservan los dibujos que hizo de algunos cuadros de Murillo, de alguna Inmaculada, de la Virgen de la Servilleta. Pero, ¿qué pasa? A Gustavo, como os comentaba antes, no le gustaba nada en la Escuela de Bellas Artes, y entonces decidió irse a estudiar pintura con su tío Joaquín Domínguez Bécquer, porque además Valeriano ya estaba allí. Yo creo que también eso influyó, ¿no? El hecho de que su hermano ya se había ido, pues él quería estar con su hermano. Se fueron a estudiar con su tío Joaquín Domínguez Bécquer. El taller de Joaquín Domínguez Bécquer estaba en el Alcázar, porque él era conservador del Alcázar de Sevilla. Y el estudio de Joaquín Domínguez Bécquer tenía un balcón que daba al patio de banderas. Lo bonito de esto es que Gustavo Adolfo Bécquer, muchos años después, escribió un artículo titulado El calor, cuando estaba en la playa de Algorta, un artículo que se publicó, lo voy a decir exactamente, en agosto de 1864 en El Contemporáneo. Bueno, pues en ese artículo Gustavo Adolfo Bécquer se acuerda del Alcázar de Sevilla y dice así: me acuerdo del Alcázar árabe de Sevilla, de sus pabellones bañados en dulce oscuridad, casi ocultos entre la espesa sombra de los acopados naranjos, con el suelo y los muros vestidos de azulejos de colores, y la fuente morisca al haz del suelo con su surtidor de agua que se desparce en átomos cristalinos y parece la voz de una odalisca que canta una de esas monótonas canciones que convidan a dormir y a la que solo falta el acompañamiento de la guzla. Estamos en el último domicilio de Gustavo Adolfo Bécquer en Sevilla. Aquí, como yo digo, los hermanos Bécquer, Valeriano y Gustavo, se habían independizado. Ya no vivían con ningún familiar, sino que vivían los dos aquí solos. Bueno, pues de la época en que Gustavo vivía en esta casa se saben algunas cosas. Os hablaba antes de ese libro de cuentas de su padre que los hermanos Bécquer utilizaban para dibujar y para escribir. Bueno, pues quizás el documento más entrañable que existe en ese libro de cuentas es un diario juvenil que escribió Gustavo, que duró muy pocos días, 4 o 5 días, y en el que cuenta sobre todo su enamoramiento de la joven de la calle Santa Clara. Pues bueno, para que veáis que Gustavo era pues un chaval como otro cualquiera, un sevillano más que hacía lo que hacían los demás sevillanos, ¿no? Y dice en ese diario, el lunes 23 de febrero de 1852, hoy, en las funciones reales y cuando se estrenaba El puente de hierro, he visto a la joven de la calle Santa Clara. Yo al pronto no la conocí y aún creo que ella a mí tampoco. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer se fue a ver cómo se inauguraba el puente de Triana, como habríamos hecho cualquiera de nosotros, ¿no? Los sevillanos somos muy noveleros, si hay algo allí que estamos, pues Gustavo igual. Se sabía que Gustavo había tenido una novia sevillana porque había escrito en un texto que escribió casi al final de su vida, en el manuscrito del Libro de los Gorriones, que bueno, ese sería otro tema para estar horas hablando de ello, ¿no? El Libro de los Gorriones es el único manuscrito que tenemos de las rimas de Bécquer, que en realidad es un borrador, pero bueno. Y en ese borrador de las rimas aparecen dos textos en prosa, la introducción sinfónica, que es el prólogo que él escribió para las rimas, y otro texto que se quedó inacabado, que se titula La mujer de piedra. Y en ese texto, a ver si encuentro yo aquí ahora, hay una referencia. Aquí está.
dice Gustavo en La Mujer de Piedra. Nunca pude darme razón, cuando muchacho, de por qué, para ir a cualquier punto de la ciudad donde nací, era preciso pasar antes por la casa de mi novia. O sea, una novia había tenido. ¿Quién era? Pues no se sabía. No se sabía hasta que en el año 1962, Rafael Montesinos vino a Sevilla. Él solía venir casi todos los años a Sevilla, no como Becker, ¿no? Porque Montesinos y Becker tienen en común que se marcharon a Madrid. Montesinos volvía, pero Becker no. Bueno, pues paseando con el poeta Rafael Lafón, él fue quien le dio la pista y le contó que su padre, que era médico, le había contado que había sido el médico de Julia Cabrera, que él había tratado a una tal Julia Cabrera y a su familia, y que ella le decía que había sido la novia de Gustavo Adolfo Bécquer. Y Rafael Lafón llevó a Rafael Montesinos a una casa en la calle Medinaceli, donde vivía el nieto de un hermano de Julia Cabrera. Y allí Rafael Montesinos encontró la prueba. Había dibujos, había textos y, sobre todo, encontró un documento. Se titulaba El álbum de la revolución, El álbum de los contrastes o álbum de la revolución de 1854 por un patriota. Ese álbum es un álbum de dibujos que lo hicieron los Bécquer cuando estalló la Vicalvarada en Madrid. Y bueno, parece ser que es lo que le dejó a Julia Cabrera como regalo cuando él se marchó a Madrid. No era el regalo más adecuado para una novia, porque los que hay son unos dibujos bastante feos. Pero bueno, Rafael Montesinos encontró la prueba de que Julia Cabrera había tenido un noviazgo con Gustavo Adolfo Bécquer. Se da la circunstancia de que la hermana de Julia Cabrera, Adelaida, se había casado con Estanislao Bécquer. Y fueron Estanislao y Adelaida Cabrera quienes se hicieron cargo de Julia Bécquer cuando murió Valeriano. Porque, como ya digo, Alfredo fue un delincuente, se quedó en Madrid, pero a Julia se la trajeron a Sevilla y la adoptaron porque ellos no tuvieron hijos. Otra hermana de Julia Cabrera, una tal Nicolasa, parece ser que fue novia de Valeriano. Es decir, las hermanas Cabrera fueron todas, pues, novia de alguno de los hermanos Bécquer. ¿Qué pasa? Para mí es la historia más bonita de Bécquer y la más triste, ¿no? Bécquer, yo lo digo siempre, se pasó toda su vida y toda su obra buscando a la mujer ideal, ¿no? Buscando una mujer que lo amara. Y esa mujer se quedó en Sevilla, porque Julia Cabrera nunca se casó. Julia Cabrera se quedó soltera toda su vida, esperando a que Gustavo volviera. Pero Gustavo volvió muerto, ¿no? Después de eso ya hablaremos. Entonces me parece una historia, pues, hermosísima, ¿no? De una mujer que estaba realmente enamorada y probablemente, como dice Montesinos, viviría siempre con la pena de que ninguna de las rimas que escribió Gustavo estaba dedicada a ella. Pero, en cambio, está este recuerdo en La Mujer de Piedra, que me parece una cosa hermosísima. Y hay un texto también muy bonito sobre esta casa, y dice: recuerdo que de niño yo entré en el primitivo inmueble y parece que lo tengo ante la vista todavía. Era un casuco de una sola planta. Un portalillo, como una pañoleta, daba paso al patizuelo, unos 3 o 4 metros en cuadro. Cuando se franqueaba el portón, no cancela, mugriento y dado de pintura gris, se pisaba el cuadro aquel de piedra negra con charcos de agua de lavadero y algún que otro vestigio de destrozada solería de ladrillo. Unos tejados ya vencidos a 4 aguas parecían poderse alcanzar con la mano, frondosos de jaramagos florecientes. Al patizuelo aquel se abrían 4 o 5 puertas de otros tantos tabucos de vecindad. Por allí andaba una viejísima casera, que es la que decía mi padre que los vecinos fueron siempre en aquel tugurio gente muy decente y que hasta un señorito que escribía versos vivió hacía mucho tiempo en la casa. Y bueno, Julia Cabrera, pues, tuvo esa vida desgraciada, pero nosotros, a cambio de su desgracia, tenemos las rimas y tenemos las leyendas y todos esos magníficos artículos que escribió Bécquer, porque no olvidemos nunca que Bécquer fue periodista y que se ganó la vida como periodista, que Bécquer en su vida no publicó ni un solo libro, que parece mentira, ¿no? Tan solo publicó el tomo correspondiente a Toledo de la historia de los templos de España. Era un proyecto que él tenía de hacer un tomo por cada provincia española y, bueno, fue un proyecto que incluso habló con la reina, con Isabel II, y la reina lo apoyó, la reina dio dinero para ese proyecto, pero, bueno, se truncó. Entonces, digo, Bécquer no publicó ni un solo libro en su vida. Pero lo más grave es que tan solo publicó 16 rimas. Y es curioso, ¿no?, porque tú dices, bueno, si él era periodista
tenía toda la facilidad del mundo para publicar sus rimas, porque lo hizo. Y dice Pilar Palomo, ¿no?, otra de las grandes estudiosas de Bécquer, es que Bécquer se pasaba la vida corrigiendo. Nunca estaba contento con lo que escribía, entonces nunca se decidía a publicar. Y por eso, ya os digo, solo 16 rimas. Ni siquiera la famosísima rima de las golondrinas se publicó en vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues estamos en la iglesia de San Vicente porque la noche del 10 al 11 de abril de 1913 los hermanos Bécquer reposaron en la capilla de las Siete Palabras cuando regresaron sus restos desde Madrid a Sevilla. Fue un proceso muy largo y está todo perfectamente documentado y muy bien explicado en el libro de la profesora Marta Palenque, La creación del mito Bécquer. O sea, si alguien quiere saber todos los detalles, pues no tiene más que leer este magnífico libro. Es una historia también muy bonita, tiene su parte triste, pero es hermoso, ¿no?, al final. A ver, Gustavo Adolfo Bécquer, en la tercera de las cartas desde mi celda, que escribió en el monasterio de Veruela, dijo que él quería reposar a orillas del Betis. Él decía, cuando la muerte ponga fin a mi vida, yo quiero reposar a orillas del Betis, al que yo habré cantado en odas magníficas, una piedra blanca, una cruz con una piedra blanca, mi nombre será en todo el monumento. O sea, él quería descansar a orillas del Betis. Pero Bécquer murió en Madrid, igual que su hermano, y a los dos los enterraron en la Sacramental de San Lorenzo. Bien, pues la idea de traer los restos de Bécquer a Sevilla fue una cosa que surgió muy pronto después de la muerte de Bécquer. Y fue una iniciativa que tuvo la Sociedad Económica de Amigos del País, que nombró una comisión y puso al frente de esta comisión, cómo no, a José Gestoso. Pero José Gestoso estuvo 29 años luchando, trabajando para que los restos de Gustavo Adolfo Bécquer volvieran a Sevilla. No lo querían ni en la universidad ni en el Hospital de las Cinco Llagas, entonces pues Bécquer seguía en Madrid. La cosa se fue enfriando, lógicamente, ¿no? Si llevas muchos años trabajando en lo mismo y no encuentras nada, pues la cosa se fue enfriando. Pero en el año 1911, cuando se inaugura el monumento del parque, un monumento que hizo Cuyas Valeras, eso lo sabéis todos, y que lo regalaron los hermanos Álvarez Quintero a Sevilla, bueno, pues a raíz de la inauguración del Monumento del Parque parece que se reavivó otra vez la idea de que Bécquer tenía que venir a Sevilla. Y así fue, ¿no? José Gestoso siguió trabajando y al final pues consiguió que dieran el permiso para traer a Bécquer. Entonces pensaron, bueno, ¿y por qué no traer a Valeriano? Bueno, pues su hija Julia Bécquer firmó y no hubo ningún problema, Valeriano podía venir, el que tenía los problemas era el pobre de Gustavo. Total, que el día 9 de abril de 1913 exhumaron los restos de los hermanos Bécquer en Madrid y en una carroza los trasladaron a la estación de Atocha, allí los subieron a un tren y ese tren llegó a Sevilla el 10 de abril de 1913 a la estación de Córdoba en el tren de las 7:40 de la mañana. La idea era llevarse a los hermanos Bécquer ese mismo día desde la estación de Córdoba a la cripta de la Anunciación. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues lo que pasa muchas veces en abril en Sevilla, ¿no?, que se puso a diluviar y entonces pues se vio que era completamente imposible hacer el traslado. Entonces el hermano mayor entonces de la cofradía de las Siete Palabras, un tal Tasara, de segundo apellido, el primero no me acuerdo, es un apellido, no sé si, no es García Tasara como el conocemos, pero un tal Tasara fue el que ofreció la capilla de las Siete Palabras para que los restos de los Bécquer se quedaran aquí, porque evidentemente allí no podían quedarse. Se trajeron y ese día se hizo un homenaje, que es también algo muy bonito. En el Salón Murillo del Museo de Bellas Artes se hizo una velada dedicada a Bécquer, en la que se recitaron rimas de Bécquer, en las que algunas señoritas de la alta sociedad leyeron poemas escritos para la ocasión. Que digo que es curioso, ¿no?, porque donde estudiaron ellos pintura, pues se le hizo ese homenaje. Y el día 11 de abril, a las 3 de la tarde, salió la comitiva de aquí de San Vicente. Y según cuenta la prensa de la época, pues es verdad, ¿no? Dice que toda Sevilla se echó a la calle y que incluso había muchos balcones adornados con colgaduras. A Gustavo Adolfo Bécquer y a Valeriano los llevaron a la cripta de la Anunciación. No vamos a parar en el Panteón, ya lo dije antes, porque no se puede entrar. Y hasta el año 72 estuvieron allí. En el año 72 se cerró la cripta y fueron llevados al Panteón de Sevillanos Ilustres. Y lo más bonito del Panteón, a mí me llama siempre la atención y me emociona, es que la única tumba en la que siempre hay flores es en la tumba de los hermanos Bécquer. Hay flores secas, hay flores nuevas, hay velas, hay libros y hay muchas notas.
muchísimas notas, muchísimas cartas en el suelo y en las volutas que hay, no sé si conocéis el Panteón, hay un ángel sobre la lápida de mármol, hay un ángel que sostiene en la mano un libro donde pone rimas y abajo hay unas volutas y las eternas golondrinas no podían faltar y ahí la gente pues mete notas con deseos. Este es el escenario de la única leyenda que Gustavo Adolfo Bécquer dedicó a Sevilla. Yo os comentaba antes que la Venta de los Gatos aparece siempre entre las leyendas, pero en realidad es una narración contemporánea, porque el propio Bécquer aparece como uno de los personajes del texto, ¿no? Por lo tanto, no es leyenda. Esta leyenda la publicó Gustavo en El Contemporáneo, un periódico del que él fue director, en diciembre de 1861. Y bueno, es una leyenda muy, muy importante por muchos motivos. Ya dije al principio en San Lorenzo que para Bécquer la música era la más sublime de las artes y bueno, esta leyenda es un homenaje a la música de órgano. Gustavo escribió dos leyendas dedicadas a la música, esta y otra, El Miserere, que transcurre en el monasterio navarro de Fitero, siempre buscando monasterios, conventos, ruinas, ahí sí que es romántico, ¿no? Y bueno, esta leyenda de Maese Pérez el Organista es un homenaje, es un triple homenaje que hace Bécquer. Uno a la música, otro homenaje a su ciudad. Él recrea la toponimia de la Sevilla de su época, es curioso, pero todas las calles que aparecen en Maese Pérez siguen existiendo, excepto la calle de Culebras, que es la actual calle Villegas, pero tiene su explicación. Hay una cruz, no sé si la veis, una cruz allí en la esquina, en la calle Villegas con El Salvador, que le llaman la Cruz de Culebras. Entonces esa calle se llamó en su tiempo calle Culebra. Pues todas las calles que aparecen, aparece la Plaza de San Pedro, aparece el Arco de San Felipe, que estaba aquí en la calle de San Felipe, o sea, es increíble, pero la toponimia es perfecta. Entonces, un homenaje a la música, es un homenaje a su Sevilla natal y es un homenaje a sus antepasados, los Bécquer, que fueron caballeros 24, como comentaba, y que son uno de los muchos personajes que en la noche del 24 de diciembre acuden a Santa Inés a la Misa del Gallo. Es una leyenda fantástica porque podemos decir que hay dos partes, ¿no?, muy, muy, muy diferenciadas en la leyenda. Una parte que transcurre fuera de la iglesia, aquí en el compás del convento y en las calles de los alrededores, y otra parte que es la que transcurre dentro de la iglesia. Y es increíble la diferencia del lenguaje que utiliza Bécquer según si la acción se desarrolla fuera o dentro. La acción que se desarrolla dentro es siempre referida a la música. Las descripciones que hace Gustavo del sonido del órgano es algo espectacular, incluso Galdós escribió sobre este tema porque le llamaba la atención la maravillosa forma de describir la música que tenía Gustavo. Y en cambio, el texto que se refiere al lenguaje de la gente de la calle, sobre todo de la vecina, ¿no?, que es el personaje que lleva prácticamente el peso de la leyenda, es un lenguaje popular en el que aparecen expresiones sevillanas, en el que aparece pues, el Cristo del Gran Poder, la Virgen del Amparo, es decir, lo que el pueblo de la época de Gustavo utilizaba. Y bueno, y es una leyenda de fantasma, ¿no? Tiene que haber un elemento de miedo en una leyenda y es Maese Pérez, ¿no? Es ese músico, ese organista, que después de muerto sigue tocando el órgano. Supongo que todos habéis leído Maese Pérez, ¿no? Yo os tengo que comunicar con mucha tristeza que, bueno, desde el año 2012, la Asociación con los Bécquer en Sevilla organiza una lectura de Maese Pérez aquí, en el convento de Santa Inés, unos días antes de Nochebuena, y suena el órgano de Maese Pérez. Este año, por desgracia, pues no se va a hacer el acto, o sea, es una decisión que yo tomé hace ya tiempo, porque me da miedo, ¿no?, de que pase algo en el convento. Pero bueno, yo os invito a que el año que viene, que espero que todo esté ya perfectamente, pues que vengáis, porque ya os digo que es un acto muy bonito, y a las hermanas les encanta, están deseando de que llegue el día de Maese Pérez. Y bueno, yo creo que no puede haber mejor escenario para acabar la ruta. Gracias a vosotros, de verdad.